Muchachitas y que muchachitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy voy a hacer un maquillaje transversal, creo que se llama, algo así. Espero que me salga más o menos, porque es la primera vez que lo voy a hacer, así que espero que les guste este look. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún video tutorial y también puedan realizar estos maquillajes en sus casas. No se olviden activar sus notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un video y de esa manera no se lo pierdan. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este tutorial, que ojalá, espero que salga bien. Voy a usar de primer para sombras este corrector de Maybelline, que es el Fire 15. Bueno, no da para verse muy bien, pero el Fire 15. Voy a estar utilizando la paleta Kimuse y trae estos colores. Voy a estar utilizando este color de sombra de transición y luego voy a dar profundidad con este color más oscuro. También, chicas, me puse cinta para que así logre estar más bonito en esta parte, más alineado, así que usen una cinta. Ahí voy a estar colocando entonces en esta zona de aquí, bien aquí encima, el color de transición. Lo ponen más o menos hasta por aquí, más o menos seguían. Aquí en este lado también estaré haciendo lo mismo y llevándolo hasta más o menos aquí. Guíense más o menos de la puntita de la ceja, donde empieza la curvita. Así que lo traen hasta por aquí. Listo, como pueden ver, ahí está. Y de ahí nomás le vamos difuminando poco a poco. Luego voy a estar colocando una sombra más oscurita, que ahorita les voy a mostrar, en la parte de aquí con una brocha más pequeña. De esta manera, más o menos. Luego lo que vamos a hacer es ir difuminando poco a poco. Más o menos, ya tendría que quedarles así, más o menos después de difuminar todo, niñas. Ahora voy a estar haciendo, ya sé que ahorita se mira feo, pero ahorita va a quedar bien el maquillaje luego de terminarlo. Venimos con una brocha limpia y difuminamos. Aquí. Ahora voy a estar utilizando este morado de aquí oscuro, así que vamos a agarrarlo con una brocha así más o menos. Y la verdad que puedo decir, las paletitas estas de Kimuse están súper pigmentadas. Fíjense nomás cómo pigmenta. Ahora aquí también voy a hacer lo mismo, primero toquecitos. Así que le van colocando todo lo que ustedes quieran. Ahora lo que vamos a hacer es difuminar todo para que no quede una, o sea, bien marcado, sino esté bien difuminado. Una brochita más o menos peludita pero pequeñita. Vamos a estar difuminando en toda esta zona para que no esté marcado. De esta manera. Listo, y aquí también. Ahora voy a estar cogiendo corrector y voy a venir a estar haciendo el corte aquí. Y así poco a poco le vamos haciendo el corte. Y difuminando y arreglando a la vez el corrector. Bueno, luego solamente vamos a estar difuminando todo súper bien en esta parte del corrector. Voy a estar utilizando ahora este color de aquí. Vamos a estar colocándolo en todo nuestro, en toda la mitad. Bueno, por el momento esto que nos sale más o menos bien, pues con este look. Bueno, más o menos lo sellamos hasta por aquí toda esta parte. Todo toquecito, sí, listo. Ahora voy a estar difuminándolo en esta parte para unirlo un poquito con, bueno, desaparezca un poco con el blanco. ¿Qué puedo decir de esta paleta, chicas? Todas las paletitas Kimuse que voy usando
Realmente tiene una bonita pigmentación. Me encanta. Y más me encantan los colores así blancos. Porque al ponerlo en mi ojo se difumina súper bien y no se queda por trozos manchados. La verdad es que me ha sorprendido. Están muy buenas las paletas. Voy a estar poniendo un poquito de esta sombra de aquí en la parte de aquí arriba del morado y difuminándolo bien. Voy a estar poniendo esta sombrita de aquí en toda esta zona de aquí encimita. Nomás voy a poner ese poquito. Ahora voy a estar poniendo este glitter y luego voy a poner este de aquí que trae estrellitas. Bueno, este de aquí lo voy a estar aplicando con una brochita. Lo voy a hacer con el dedo, pero se me complica un poquito ya que es en el medio. Voy a estar aplicándolo ahí poquito. La verdad que este glitter está súper bonito. Se deja aplicar con brocha. La mayoría de glitter que agarro se me complica mucho al aplicarlo con brocha. Bueno, más o menos así. ¿Dónde está? Acá está. Ahí hay una estrella. Ahí hay otra. Las estrellas no se quieren pegar en mi ojo. Listo. Como pueden ver, más o menos, pues quedaría de este modo este maquillaje. Ahora sí nos quitamos esto y el maquillaje quedaría así. Claro que si me preguntan si este maquillaje es para salir, pues yo que sea una reunión, pues no, no. Es más para foto y para hacer algo pues diferente. Voy a estar utilizando las Meron de Beauty Kimochi, niñas. Estoy utilizando esta crema hidratante. Vamos a colocarnos aquí un poco en esta zona, más que la tengo seco. El primer que voy a estar utilizando es de Otsuo. Voy a estar colocando un poquitín aquí y luego a esparcirlo con lo que queda. Pero siempre centres en esta parte de aquí y aquí y aquí también. Voy a estar utilizando la base de Otsuo. Primero aquí con una esponjita. Difuminamos bien toda esta zona. Y díganme qué mochitas les gustó el look, cómo quedó o no fue de su agrado este maquillaje. Estoy utilizando el corrector de Otsuo, el número 2. Esta parte de aquí lo dejo que se concentre bien para que así me cubra bien las ojeras. Así que aquí nomás. Voy a estar utilizando el polvo translúcido RC, creo que se dice así, con una esponjita. Vamos a estar sellándonos todo nuestro rostro. Listo. Okay. Ahora voy a estar colocando esta sombra de aquí, bien moradita. Y lo voy a estar colocando aquí. Estar a la vez difuminándolo todo. Voy a estar cogiendo esta brocha de aquí más gruesita y vamos a estar difuminándolo en esta zona. Para que se vea más, o sea, un difuminado más bonito. Y bueno, y ahí sería todo. Ahora me voy a quitar el polvo que traigo. Estoy utilizando este iluminador de aquí, que es tiene destellos así como rosados. Es de la paleta de Fukayure. Y voy a estar colocándolo aquí en el lagrimal para que, bueno, se vea bonito. Pueden utilizar un blanco también, pero siento que en este color se ve más bonito. Chicas, ya me he puesto máscara, he utilizado este de aquí que es de Otsuo. Así me voy a contornear un poquito por aquí, bueno, broncear. Y por aquí. Y aquí la frente y listo. Esta vez voy a estar utilizando este de Sigma, aunque ustedes ya saben que mi favorito es el de Fukayure. O sea, este de aquí. Voy a estar utilizando este de aquí, chicas. Así que nos lo vamos a poner aquí. Listo. Y también por aquí. Voy a estar colocándolo en esta zona de aquí, así.
Lo mismo aquí. Listo, más o menos quedaría así. Niños, de labial estoy utilizando este que, bueno, la marca es Nice Face, pero ya se le borró. Y solamente es el número, pues aquí dice el número 2. Ay, no lo veo. El número 2. Bueno, mis quimochitas, espero que haya sido de su agrado este look. La verdad es que a mí sí me gustó mucho, quedó súper bonito. No sé ustedes, díganme en los comentarios. No olviden activar sus notificaciones para el próximo video. No olviden compartir este video y dejarme sus deditos arriba para saber si les gustó o no este look. Cuídense mucho, gracias por ver este video y ya nos vemos hasta el siguiente.